Señora, no la escuché, me asustó. Tranquila. No pasa nada. Señora, ¿pero qué hace? Nada, nada. Solamente quiero sentirte. Señora, yo ya acabé de limpiar el baño. Me voy a hacer la comida. Más tarde. Aquí tiene, señora. Gracias. ¿Qué hace? ¿Por qué me toca así? Tranquila. Yo solo quiero... Discúlpeme, señora. Tengo que retirarme. ¡Ay! ¡No! ¿Quién es usted? Tranquila. Yo estoy usando tu cuerpo para tener contacto con mi hija. ¿Qué? Tú tienes que ayudarme. Tienes que ayudarla. Hola, mi amor. ¿Pero qué te pasa? No, nada. Me voy por un vaso de agua, tengo mucha sed. Sí, mi amor, sí. Señor, ¿cómo está? Hola, Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en la casa? La verdad no tan bien, señor. ¿Pero qué te pasa? Dime. Es que me da vergüenza. Pero no entiendo, tienes que tener confianza conmigo, me puedes decir las cosas. Ay, señor, no sé cómo decirle esto, pero... su esposa me ha estado mirando medio raro, incluso me ha tocado raro y... ¿Qué? Mira, eso es imposible. Mi esposa sería incapaz de hacer ese tipo de cosas. Señor, en serio, créame, le estoy diciendo la verdad. Se me hace muy raro. Mira, no voy a permitir que hables de esa manera de mi esposa. Ah, por favor, sírveme la comida. Ay. Amor, la empleada dice que la estás mirando raro, que incluso la estás tocando. ¿Qué? ¡Está loca! Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Mira, esa gente que viene de esos barrios peligrosos son capaces de inventar cualquier cosa para meternos en problemas. Sí, amor, tienes toda la razón. A lo mejor ella malinterpretó las cosas, pero yo voy a hablar con ella. Vamos a comer, ¿sí? Ya. Más tarde. Ay, mamita. No sé qué quiere hacerme esa señora. Me da mucho miedo. ¿Cómo quisiera que estés aquí? Ese es el único recuerdo que tengo de ti. Aún recuerdo la última vez que te vi. Tiempo atrás. ¡Tú eres la culpable! ¡Tú eres la culpable! Tengo que deshacerme de ti. No. Y de ti también. De ti también. Alguien te va a recoger. ¿Cómo quisiera encontrar al infeliz de mi padre para hacerle pagar por todo lo que te hizo? ¿Cómo quisiera haberte dado un funeral como el que tú te mereces? Encontrar tu cuerpo para poder liberarlo. Larita. Sí, señora, dígame. Mira, no quiero que malinterpretes nada, pero quiero pedirte un favor. Mira, no puedo dormir con mi esposo. Y tampoco puedo dormir sola. ¿Puedo dormir contigo? ¿Qué? Te prometo que no te voy a hacer nada. Por favor. Sí, claro, está bien. Gracias, Larita.
Al día siguiente. Larita, mira, te traje un regalito. Espero que te guste. Señora, esa muñeca es igual a la que me dio mi mamá cuando era pequeña, pero la perdí en el orfanato. Pues tranquila, mira, es para que recuerdes a tu madre. Ay, señora, muchas gracias. Me hace muy feliz. Más tarde. Por favor, déjeme en paz. Esa joven me tiene miedo y ella piensa que yo soy una... Tranquila. Ella sabe que puede confiar en ti. El miedo es instinto. No, es que me puede hasta denunciar. Además, me tiene mucho miedo y yo me siento asquerosa. Yo solo quiero sentir a mi hija, que me la arrebataron cuando era chiquita. Me alejaron de ella. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Fue su esposo. ¿Qué? Él era mi esposo. Es el padre de Lara. Lara no lo sabe. Él me golpeaba muchísimo. Era un alcohólico. Un día se enojó y acabó con mi vida delante de Lara. Él finge ser un buen hombre, pero hasta tu vida corre peligro. Debes ayudarme a mí, ayudar a Lara y ayudarte a ti misma. Debes alejarte de él. Miguel no sería capaz de hacer todo eso. Si no crees que es capaz, tú mismo puedes comprobarlo. Ese día, yo intenté defenderme y le mordí muy fuerte en su brazo. Él tiene una cicatriz, producto de lo que yo quise defenderme. Mi amor, vamos a dormirte unos años, ¿sí? Sí, amor. Amor, ¿me dejas ver la cicatriz de tu brazo? Sí, claro. Amor, ¿cómo fue que me dijiste que te hiciste eso? Ay, amor, eso no tiene importancia ahorita. Vamos a dormir. Sí, pero es que no recuerdo cómo me contaste que sucedió todo. Mi amor, es que era mi hermana que me la hizo cuando éramos pequeños. Casi que me arrancó un pedazo. Pero tú me dijiste que tú no tienes hermana. Amor, es que era mi mejor amiga y era como mi hermana. Ay, amor, ya, de verdad que está insoportable. O sea, mira, voy a creer que de verdad te están gustando las mujeres. Ah, no, estás insoportable, no. Más tarde. Busca dónde me enterró. Ayúdame. Quiero descansar en paz. Al día siguiente. Amor, ¿puedes revisar mi celular, por favor? Me parece que me llegó un mail. Ya, mi amor, ya lo hago. No, mi amor, no te llegó nada. Está bien, amor. Ya, mi amor, me voy. Que te vaya bien. Minutos después. Vamos. Te guiaré al lugar donde me enterró. Necesito descansar en paz para que Lara pueda vivir en paz. Sí, está bien. Necesitamos encontrar pruebas para que puedan encerrar a esa infeliz. Horas más tarde. ¿
Es aquí. Cédula y con otros nombres. Te engañó. Él se llama Francisco, no Miguel como te dijo. Tengo que llamar a la policía. Ellos tienen que terminar de hacer este trabajo. Y también a tu hija, para que esté aquí cuando hagan todo esto. Más tarde. Señora, ¿por qué me trajo a este lugar? ¿Qué me va a hacer? Tranquila. ¿Tienes una foto de tu mamá? Sí, claro. Aquí está, es ella. Sí, es ella. ¿Usted conocía a mi mamá? Mira, esto te va a sonar raro, pero yo he actuado como si me gustaras, pero en realidad es tu madre. ¿Qué? Mi mamá, pero ¿cómo es posible eso? Lo que pasa es que tu madre no ha podido descansar en paz y su alma se me ha aparecido. Y desde entonces ha estado ocupando mi cuerpo. Y mira, su alma no descansa en paz porque tu padre la enterró en este lugar. ¿Qué? Lo peor de todo es que nadie la ha encontrado aún. Pero eso no puede ser. Suena tan irreal. Pero mira, ahí no termina todo. Tu padre es mi esposo. ¿Su esposo, Miguel? Sí. Ay, no puede ser. No puede ser cierto. Por coincidencias de la vida, tú llegaste a mi casa. Y yo creo que es una obra de Dios. Pero mira, los forenses están por llegar y así podrán excavar y sabremos si es que el cuerpo que está ahí enterrado es el de tu madre. Y así podremos tener pruebas para poder refundir a esa infeliz. Ahí se podrá encontrar pruebas de ADN que podrá esclarecer todo esto. Sí. Vamos. Horas más tarde. Peligro. Tienen las muestras para que puedan hacer las pruebas de ADN. Y si él es el culpable, deben detenerlo ya. Sí, claro. Señora, muchísimas gracias por ayudarme a liberar el almita de mi mamá. Quiero pedirle una disculpa por haber pensado mal de usted, pero no sabía lo que estaba pasando. Tranquila, no te preocupes. Ahora tu madre puede descansar en paz. Tu mamá te quiere dar un mensaje. Mamita, mamita, te amo mucho. Siempre estaré a tu lado. Te amo. Gracias por liberarme. Señora Sandra, muchísimas gracias. Ahora sí, me siento en paz y siento que mi mamá está conmigo. Señora, efectivamente, él es el responsable. Pues hay que ir por él. Sí, vamos, vamos, vamos. Minutos después. Señor Francisco Hernández, queda usted detenido por el homicidio de Laura Palacios. Hola, Francisco. Hola, papá. ¿Papá? ¿Acaso ustedes están locos?
Ya desenterramos el cuerpo de mi mamá y ya hicimos justicia. Eres un asco de persona, no puedo entender cómo fuiste capaz de hacerle eso a tu propia hija y a tu esposa. Ojalá te pudras en la cárcel. Eres una... Camina. Con permiso. Gracias. Ahora sí vas a poder descansar en paz, mamita. Recuerda que a pesar de que nuestros seres queridos ya no estén en la Tierra, vendrán a nuestro mundo para de alguna manera comunicarse con nosotros y ayudarnos a enfrentar a aquellos que están dispuestos a hacernos maldades.